como podéis ver, ya he quitado la figura de su caja. Me he tomado la libertad de poner las piezas que me venían dentro de la bolsa original, que es esta. Vemos que la bandeja es una bandeja que va sobre dos niveles. En el primer nivel se ve que es la figura con las manos. Ahí tenemos la figura de Annie. Bueno, la figura parece que esté nueva. Parece que no se haya usado, aún lleva los plásticos en las caras. ¿Vale? No se ve para nada usada. Se ve nueva la figura, eso es perfecto. Y vamos a ver lo que nos interesa, porque como ya he comentado, la he pillado a un precio un poco más bajo porque tiene una pieza del equipo 3D rota, que es lo que vamos a ver ahora. Quería enseñaroslo porque si tenéis figuras de ese tipo, de Ataque a los Titanes, y os ha pasado lo mismo, porque sepáis lo sencillo que es de reparar, que obviamente ya lo tengo reparado. Claro que dependiendo de lo que es, esto me está poniendo mareando ya. Vale. Bien, pues básicamente, a ver, voy a poner las cuchillas que se han salido volando. La figura está completa, no falta nada. No vamos a perder nada ahora, sería lastimoso. Bien, hemos vuelto a poner las cuchillas en su lugar. Y lo que vamos a ver es el equipo este 3D. A ver, el primer fallo que he visto, nada más lo he sacado y pensaba que eso es lo que estaba roto. Es esta pieza de aquí, que es esta, que es la que viene con una de esas pistolas. Y pensaba que, como esa pieza viene aquí, pensaba que es la que estaba rota. Pero si os fijáis, simplemente es que está despegada. Una gota de buen pegamento se debería de poder reparar. He estado toqueteando un poquito y he conseguido hacer que se mantenga sin nada, o sea que una gota de pegamento supongo que irá mucho mejor. Solo esto viene aquí, entonces eso pensaba que lo que estaba roto, pero cuando saqué el equipo después ya me di cuenta de lo que pasaba, y no es eso que está roto. Lo que estaba roto, veis, acaba de salir. Tengo una de las dos reservas de gas que se ha soltado del cable, veis aquí el cable se ha soltado. Y el cable viene aquí, metido aquí por debajo. Bueno, pues como comentaba, lo que se ha soltado es este cable de aquí, que se ve que eso es frágil. Y bueno, pues como veis, utilizan un cable de luz. Y bueno, pues entonces, bueno, para solucionar esto, yo no me voy a calentar. Para lo que es el gatillo este, utilizaré superglue aquí. Simplemente será ponerlo aquí, acoplarlo aquí y que se quede así, aquí. Y ya está. Si se pone burro, haré un pin de metal y lo pondré aquí y ya está. Y bueno, pues para eso ya lo hice. Simplemente cogí el taladro manual de modelismo que tengo. Cogí una de esas brocas que son de eso es de Greenstuff World. Aquí dentro hay brocas de 1 milímetro, 1,5 y 2. Cogí la de 1,5. Enfin, primero cogí la de 1, rehice el agujero aquí. Hice el agujero y después cogí la de 1,5, que es esta. Y otra vez hice, eso está hueco. Entonces simplemente cogí, hice el agujero despacito, 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 ¿veis? Tac. Y después simplemente habré que coger el cable este, ensanchar un poquito la punta de ahí para que se quede bien dentro, y ya simplemente colocarlo dentro. Ya está. Y ya pues debería aguantarse un poquito, ¿veis?
y ya está. Y simplemente así, pues ya lo tenéis equipado. Como esto va sobre la figura, creo que así, así, pues ya lo sabéis. Esto ya se ve. Si se os sale, os lo pintáis un poquito de barniz para ensanchar un poco lo que es la punta y ya está. Pero bueno, eso es la manera más sencilla de solucionar ese pequeño problema. Pero ya está, y por eso pues me salió más barata la pero básicamente ese es el problema que hay. Bueno, pues entonces ya está. Para terminar, como he dicho, aplastamos un poquito lo que es la cabeza y le vamos a meter pues una gotita de barniz de este, de uña, para que haga una, como una pequeña bolita y para que ya no se salga. Entonces voy a aplastar un poquito esto para ensanchar que sea un poquito. Solo una gota, ¿vale? Para que aquí coja un poco de, apenas un poquito de volumen y ya que se mantenga pues más fácilmente dentro del agujero. ¿Vale? Con esto, ¿veis? Lo aplastáis un poquito así. Bien. Ya quedaría más dentro, ¿veis? Y ya está, solo era eso.